¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal. El día de hoy les traigo una noticia que me está volviendo loco, amigos. Pero antes de comenzar este video, espero me regalen su enorme like y su buena suscripción. Ahora sí, empezamos. Amigos, el día de hoy ha rondado una noticia de que Oscar Lelito Santis se estaría convirtiendo en nuevo jugador del antiguo Guatemala. Luego de que Comunicaciones le cerrara la puerta para salir al extranjero, este estaría convirtiéndose en nuevo jugador colonial. De ser cierta esa noticia, amigos, me estaría volando la cabeza, ya que Oscar Lelito Santis tiene capacidad para estar en el extranjero. Oscar acaba contrato en el año próximo, o sea en el 2023, y podrá salir del cuadro de Comunicaciones como agente libre a cualquier equipo, ya que recordemos que el año pasado, cuando Comunicaciones salió campeón, a Oscar le preguntaron si salía al extranjero y por supuesto él dijo que sí, algo que Comunicaciones le cerró la puerta y le dijo no gracias, quédate. A tal punto de que eso enojaría bastante al jugador y les estaría dando por las mismas, amigos. ¿Por qué por las mismas? Porque el jugador estaba enojado con la junta directiva tiempo atrás. Y por eso, tras no dejarlo salir al extranjero, estaría fichando con el cuadro colonial, así sea un equipo guatemalteco, para no darle el gusto a la junta directiva de quedarse en el cuadro de Comunicaciones y seguir amarrado entre comillas. Ojo, amigos, que esto es una suposición, no es nada oficial, es algo que pienso si se da su vinculación con el cuadro antigüeño. Y de ser así, de irse al cuadro antigüeño, tendría una salida más fácil al extranjero. Y la segunda suposición que yo doy: si se va al cuadro antigüeño teniendo ofertas sobre la mesa de clubes internacionales, sería una verdadera decepción que el jugador guatemalteco se acomode y no salga de su zona de confort. Pero lo más seguro es que sea la primera, amigos, porque él ya estaba decidido a salir al extranjero este año, pero el cuadro de Comunicaciones le dijo que no. Y por eso creo que es la primera, amigos, un jugador bastante joven y sobre todo bastante completo, que te aporta calidad, gol, no solo para club sino que también para selección nacional. Y como ven ustedes, la posible vinculación de Oscar Santis al cuadro colonial estaría mejor, o estaría mucho mejor, que se quedara en el cuadro de Comunicaciones. Y bueno, amigos, yo hasta aquí voy a dejar este video, espero les haya gustado, buenísima onda, pilas.